Chiringuito Los Tonis, aquí en el Beach Club, en la misma playa, celebrando, pues ya que se fue el verano, que comienza el otoño, que seguimos con muy buena temperatura. Por supuesto, Paula, que es el arma de todo esto, pues ha convocado hoy a todos sus amigos, a todas las personas que ella quiere muchísimo y que la quieren a ella, para organizar esta despedida y, cómo no, a lo grande, con Sardina y con todos los jefes de cocina, maravilloso, que siempre estáis todos tan unidos, que es muy bonito. Pero que vamos a hablar con el presidente. Juan Manuel, pues sí, la verdad que es bonito reunirnos. Y Paula, pues bueno, tiene el detalle de cada año, pues al final del verano hace una fiesta para reunir sobre todo a sus amigos. Y bueno, nosotros que somos compañeros de profesión de ella y que, bueno, ella es socia también, pues bueno, aquí estamos siempre para ayudarle en todo lo que ella necesite, ¿no? Y bueno, y aquí estamos con la familia y para disfrutar hoy, ¿no? Bueno, cuéntame, ¿qué estáis haciendo? Que ahí huele muy bien, vemos ahí el fuego. Estáis preparando, pues sí, los espejos, ¿no? Que soy experto también, todo que se refiere a la gastronomía. Pues sí, la verdad que sí, la verdad que, bueno, hoy quería ella hacer unos espetos típicos del verano. Y bueno, estamos preparando unas cajitas de sardinas que la verdad que apetece. ¿Qué habéis traído? Pues bueno, bastante, no sé exactamente, pero hay sardinas bastante. Hay de sobra, sí. ¿Cómo va Maravilla Cocina? Pues bueno, ahora en verano pues se para un poquito porque bueno, todo el mundo está trabajando. Y bueno, ahora en el invierno pues empezamos otra vez a intentar hacer las actividades que nos salga. Bueno, pues ahí estaremos apoyando siempre, gracias. Pues gracias a ti, Elena, por estar aquí. Me voy a morir en el orto del escenario, no, por Dios. No, tan pronto. No me digas que es tu cumpleaños. Sí, hoy es su cumpleaños. Claro. Por eso digo, feliz cumpleaños. ¡Happy baby! ¡Happy baby! ¡Cumpleaños! Bueno, lo voy a abrir. Es una chica excelente. Es una chica excelente. Es una chica excelente. Y siempre lo será. Y siempre lo será. Bueno, ahí. Ay, ahí. Ay, ahí. Esto está bonito. Esto sabéis que forma parte de mí. Los pañuelos en el cuello forman parte. Bueno, vamos a hablar con Karina, que ha llevado este baile tan divinamente, con ese equipo maravilloso, que sois todas estupendas, Karina. Hola, buenas noches, ¿qué hay, hija? Bueno, feliz cumpleaños, lo primero, que te han estado contando cumpleaños feliz, te quería felicitar también en persona, ¿eh? O sea que... Muchísimas gracias, digo que estaba diciendo antes, digo que para mí es una satisfacción muy grande hacer lo que más me gusta en este mundo, que es bailar, compartirlo con mi grupo de baile, que es el mejor grupo de baile del universo, en el día de mi cumpleaños, ¿no? No se le puede pedir más a la vida que estar en un día importante, estar feliz con la gente que quieres alrededor. ¿Cómo ha ido el verano? Bueno, hemos tenido mucho ajetreo. La semana pasada estuvimos en Barcelona, nos vamos a Castellón la próxima semana y bueno, pues haciendo muchas tournées. Bueno, ya con vuestros viajes y todo, ¿no? Que habéis ido a Rusia y al mundo entero. Vamos. Al mundo entero y ahora está en proyecto Massachusetts, está en proyecto también Alemania. Alemania será más cerquita a la primavera y tenemos también el Gran Europeade que se hace este año en Bruselas. Tenemos pensamiento de acudir a todo. Porque nos apuntamos, como yo digo siempre, que nos quiten lo bailado, que nos vamos a apuntar a todo. Muy bien, que hacéis, porque así
maravillosamente bien. Yo vi desde los Tony que había amenizado esta fiesta de fin del verano. Gracias, que te amo mucho, Karina. Muchísimas y que sigas tan requete bien como ahora. Muchísimas gracias. Hablamos con doña Susana Estan, que es la presidenta de Las Dunas. Bueno, ella lleva mucho con la parte administrativa y todo. Hoy en esta fiesta de fin de verano, los Tony, pues me gustaría que nos dijera unas palabras. Hola, muchas gracias. Pues mira que estamos encantados que hacemos el fin de verano con muchos conocidos, socios también de Produnas, y se han reunido aquí a hacer una fiesta de verano. Y bueno, estamos muy bien acogidos también por Paula, aquí del Tonis, y estamos encantados. Bueno, aquí tenemos unos cuadros que me decía que le habían donado. Sí, esto es un socio nuestro, pintor holandés, nos ha donado 20 cuadros para que podamos seguir en la protección del sistema dunar, y lo exponemos aquí, que él, o sea, normalmente valen mucho más en Holanda, porque es un pintor renumerado, entonces aquí los tenemos a muy módicos precios y vamos a ver, ya hemos vendido 4, entonces eso nos da para hacer proyectos en Las Dunas. ¿Y estos son los que tenéis a la vista? Bueno, nosotros ahora tenemos, en un mes va a ser declarado todo el sistema dunar de Marbella reserva ecológica. O sea, esto es muy importante que ya todo el mundo lo sabe, porque está toda la tramitación ya ha pasado, todas las firmas han firmado y ahora queda ya en manos del delegado, que solo tiene que dar ya el visto bueno y Sevilla después ya te dice olé. Así, y esto es muy necesario porque entonces podemos empezar a tranquilizarnos, porque entonces todo el sistema está protegido y el ayuntamiento tiene entonces que tomar las riendas nuestras y hacer el mantenimiento dunar, lo que Produnas hasta ahora ha hecho, claro, siempre con la colaboración nuestra, y estamos a su entera disposición. Entonces nosotros tenemos la iniciativa, que es ciudadano y para empresas o para quien quiera, de hacer las estacas concatenadas alrededor de las dunas, que esto también es un mandamiento de la Consejería de Medio Ambiente, que hemos empezado ya en varias dunas que ya los tenemos hecho. O sea que esta. Y además este invierno hemos propuesto al ayuntamiento proyecto familiar. Queremos, hay varios sitios que podemos traernos a la familia hacia las dunas, y entonces allí queremos poner un parque infantil, alguna mesa con bancos. Y si podemos también algún cercado, para que aquí tenemos que saber que hay mucha gente con mucho perro y que no pueden ir a ninguna parte. Entonces queremos mirar de hacer un cercado para los perros y que todos los ciudadanos puedan llegar a las dunas y disfrutar del sitio. Esto es el último proyecto que estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, acabamos de hablar con la presidenta, hemos conocido al presidente, a la vicepresidenta, a todo, y ahora Paula, que ha dado esta fiesta como todos los años, porque lleva años, años y años, pues haciendo esta fiesta de fin de verano, para despedir al verano y iros a lo grande, con música como hemos visto, sardina, hasta callo esta noche. ¿Qué tal, Paula? Pues sí, buenas noches, siempre junto como siempre todos los años. Este año para mí es empezar de nuevo, en septiembre, hacer la paella popular, la sardina popular, y hemos hecho este año el encuentro con el presidente de la Asociación de las Dunas, con la vicepresidenta, y entonces estamos aquí muy a gusto y lo estamos pasando muy bien con la gente de La Chapa y con los extranjeros de alrededor, que son muchos. Bueno, muchos amigos vemos que tienes apoyándote, y qué bonito la música, el baile de Karina, todo perfecto. Karina siempre muy competente cuando se le llama, porque ella es una señora y todo. El equipo muy competente, y cuando es un acto, que es una cosa gratuita para los demás, ya siempre está pendiente de ayudarnos. Bueno, no sé, no vamos a decir nada, pero sé que en un futuro próximo, muy pronto, vas a tener una gran fiesta aquí, sí, en Marbella, aunque no vamos a decir nada hasta que no llegue el momento. Pues sí, pues sí. Tú sabes que ya sabes que empiezan mis eventos, yo siempre tengo 4 o 5 eventos en el año, y empiezo pues siempre en septiembre, cuando se termina la temporada fuerte de los restaurantes. Porque claro, yo tengo que tener también tiempo libre para dedicarme a ello. Entonces, a partir de septiembre, hoy es la primera actuación que hacemos. Hemos estado hablando con la presidenta de La Duna, pero bueno, como todo el mundo sabe, Paula es la presidenta de la Asociación de La Chapa. ¿Cómo va vuestra asociación? Mira, la asociación está muy bien, ahí lo estáis viendo, todos los socios, todos los vecinos, y están todos muy contentos,
porque claro, de vez en cuando esto anima mucho a la gente a hacerle algún espectáculo, pero mientras yo sea presidenta de esta asociación, yo siempre los voy a tener conmigo y siempre voy a estar juntos con ellos. Lo decía la presidenta de la asociación Las Dunas, que estos cuadros es para recaudar fondos también para la asociación. La asociación también necesita dinero para mantenerse, ¿no? Sí, ha sido un pintor que la ha regalado a ella y hemos puesto la exposición, porque claro, las asociaciones no tenemos ningunos recursos y a ella le han regalado los cuadros para poder venderlo, para poder sostenerse, porque esto funciona así, no es otra historia. Sí, pues sí. Bueno, enhorabuena por tu fiesta de fin del verano y que bueno, pero aquí no termina el verano, aquí siempre estamos de verano. Aquí, aquí no ha terminado, aquí empieza la primera actuación y esperemos que Dios me dé fuerza para hacer otras cosas más. Felicidades. Venga, muchas gracias y a ustedes que siempre estáis conmigo. Gracias.